Con un lleno total en su tribuna la noche anterior en la cancha alterna al Coliseo, se disputó la final de baloncesto masculino en la categoría U17 entre los equipos Golden Star de uniforme negro y Atlantis de indumentaria color azul claro. En los cuatro tiempos de juego, el club Atlantis fue superior a Golden Star, ganando el partido con un marcador global de 44-13, un resultado que significó la obtención del campeonato. Desde el principio estuvo muy sudado, muy reñido, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y empezamos a jugar tranquilos, a armar las jugadas, y gracias a Dios todo se nos dio. Fue un trabajo de entrenamiento de todo el año que da sus frutos en la noche de hoy también. Sí, gracias a Dios venimos formándonos de hace años, y esto pues como se puede ver dio sus frutos. Todos los entrenamientos valieron la pena, fueron constantes, fueron duros, y gracias a Dios el triunfo fue nuestro. Pues el partido estuvo al principio apretado, digamos empatados, y ya pues mientras se desenvolvía el juego, aunque no pudimos ganar, nos vamos con la satisfacción de que intentamos dar lo mejor posible y a seguir entrenando para el otro año lograr ganar el campeonato. Tuvimos un gran rival, pero esta noche pues como que no mostraron todo el potencial que tiene, porque es un gran equipo, pero afortunadamente contamos con buenos jugadores que hacen buenas jugadas individuales. Con esta final, el Comité Municipal de Baloncesto de Ocaña concluyó la temporada basquetera 2022 con los campeonatos en categorías menores.